Allí. Bueno, va a ser ese gobernador. Corriente hablando el gobernador Valdés y el precandidato presidencial Horacio Rodríguez Larreta. Oficiales que tenemos, estamos sacando un muy buen triunfo en Corrientes, pero vamos a esperar igualmente los datos oficiales. Queremos agradecer la presencia de Horacio Rodríguez Larreta, que vino a acompañarnos. Sé que tiene que ir a San Luis, así que agradecerte públicamente, Horacio. Un fuerte mensaje puertas adentro de Cambiemos, ¿no? Usted está jugando para el señor Larreta ahora. Nosotros estamos jugando para los correntinos, vamos a seguir trabajando. Tuvimos una victoria muy contundente, muy grande en Corrientes, que es la falta de ayuda del gobierno nacional, y los correntinos hoy se expresaron en las urnas, así que vamos a seguir construyendo el futuro de todos los correntinos, que es lo que estamos buscando. Mañana la convención, ¿qué lugar ocupa la Unión Cívica Radical? Bueno, primero vamos a ver los resultados hoy. Los resultados son fundamentales. Nosotros creemos que estamos llegando al 70% de los votos. Según datos extraoficiales, estamos tratando de meter cerca de 4 senadores que estamos peleando, tratando de pelear 10, 11 diputados de 15, así que creo que es una victoria contundente en principio, que es lo que estamos esperando. De igual forma, vamos a esperar los resultados oficiales del escrutinio, que son fundamentales. Y nuevamente, agradecer a Horacio que está presente, que siempre nos está acompañando, y que agradecemos que pueda venir. ¿Sorprendió en medio término, honorables números? Bueno, es una ratificación a lo que venimos haciendo, y decíamos que el camino es juntos, así que bueno, estamos trabajando. ¿Estos resultados muestran que la amplitud es el camino? En estos tiempos es donde se discute un poco eso. Tenemos que construir juntos, por eso la idea es no tanta confrontación, sino más propuestas, más ideas, más trabajo en conjunto, y poder brindar la posibilidad de una Argentina que viene diferente, que bueno, que es la que queremos construir como alternativa. Sí, ya estamos juntos y lo vamos a ratificar. Es la manera. Para ganarle al kirchnerismo y que se vayan para siempre, tenemos que estar juntos. Por eso estamos juntos y está fuera de discusión. Para bajar la inflación, para mejorar la inseguridad, tenemos que estar juntos. Está fuera de discusión, y creo que este ejemplo de trabajo junto con Gustavo, que además compartimos la pasión o la obsesión por la gestión, por el laburo, por el detalle, trabajo, eso nos une. Ya Larreta, recién dijo él que no va a ser su vicepresidente. ¿Quién será su vicepresidente? No, todavía no lo definimos. No lo definimos, yo creo, tiene que ser alguien que acompañe. Bueno, así celebra entonces Juntos por el Cambio en la provincia de Corrientes, donde el actual gobernador Valde entonces ha ganado ampliamente las elecciones legislativas en la provincia de Corrientes.